En Cronómetro Cero hemos querido compartir un rato agradable con David González, un joven copiloto tinerfeño de tan solo 16 años que se estrenaba el pasado 2020 en el Rally Orbeca Menorte en Tenerife. Para esta gran aventura, David ha contado con un buen maestro, su tío Ramón Chávez, quien hace las labores de piloto en el Nissan Micra 160SR. Junto han disputado también el Rally Villa de Granadilla en este año 2021. Una experiencia increíble para David González, quien agradece a su tío que le haya dado la oportunidad de cumplir su sueño. El joven copiloto del norte de Tenerife nos ha contado cómo ha vivido esta experiencia y cómo fue la primera vez que disputó un rally junto a su tío. Mi padre ha sido un montón de años copiloto, igual que mi tío Ramón, que es con el que debuté y que gracias a él todo esto ha sido posible. Y nada, siempre me ha gustado los coches y mi sueño era ser copiloto y lo he cumplido. Pues todo esto ha surgido pues los estudios. Mi padre me decía que si aprobaba o sacaba los estudios, pues podría cumplir mi sueño. Y ahora estoy sacando bachillerato y como aprobé, pues mi recompensa fue debutar y nada, y ser copiloto. Siempre le había dicho a mi tío de que se comprara un coche de carreras para así entre una broma y salir con él. Y nada, en marzo pues pudo adquirir el Micra y después surgió todo el coronavirus y todo esto, pues, y no pudo salir. Pero en octubre, cuando quería él debutar y hacer el Rally Norte, pues me lo dijo a mí, que era como un premio por los estudios y todo eso, y pude correr. ¿Qué le digo a mi tío? Pues que gracias a él todo esto está siendo posible, que estoy súper agradecido y que lo quiero un montón también. A los 18, pues no sé si seré piloto, esto es un deporte muy caro, pero ojalá surja la posibilidad de ser yo piloto y que se suba él al lado de derecho. Ramón Chávez, por su parte, también lo ha vivido de una manera muy especial, pues tras 15 años realizando las labores de copilotaje, se ha pasado al lado izquierdo para coger el volante y dejar las notas a su sobrino, que solo tiene 16 años de edad. Mucha responsabilidad, pero también un orgullo muy grande para Ramón. Bueno, pues, ¿qué pienso? Que es un joven de 16 años muy valiente, un amante total del mundo del motor, un apasionado de los rallies, de los coches de competición, que ha tenido la fortuna de poder subirse ya y probar este mundo que tanto amamos, la gente más bien adulta y que seguimos, y ahora él tiene la oportunidad de poderlo compartir junto al lado mío, que para mí es un orgullo. Bueno, pues todo esto nace, lo típico, en una reunión familiar. Yo desde el 2005 copilotando, ya es un poco, si te quieres probar cosas nuevas o tienes la decisión de hacerlo así o ya dar un paso lateral y dejar un poco el mundo del motor, porque ya son muchos años, entonces siempre tienes el gusanillo que quieres probar y demás. Y en una reunión familiar le dije a David, yo creo que en algún momento te voy a dar la oportunidad de que me puedas acompañar copilotando un coche de carrera, que en este caso es un Nissan Micra, que es un coche muy básico, muy simple y que no, prácticamente no nos da problema, que es lo que estamos buscando. Y así comenzó todo, un poco en una reunión familiar. Él me propone un reto, que cuando tenga 18 años y tenga carnet, pues que quiere coger el volante y yo acompañarlo. Entonces yo no lo voy a hacer a los 18 años, vamos a darle un añito más de carretera y yo creo que lo tomaremos a cabo. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar a David González por estar cumpliendo su sueño de una manera tan bonita y aprovechamos para animar a más jóvenes que, como David, quieran formar parte de este deporte tan apasionante y seguro, el mundo del motor.